parte, cuál es el procedimiento en el PRD para tener a un candidato. Y bueno, que señalar que el estatuto señala varios procedimientos de selección. Ya hubo una convocatoria, esta convocatoria está registrada ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y la convocatoria señala muy claramente el procedimiento de selección, que es un consejo estatal electivo a celebrarse el próximo sábado 13 de febrero en las instalaciones del PRD estatal. Entonces no hay otro método. Hay compañeros que desafortunadamente pretenden confundir a la ciudadanía. Yo creo que eso no es válido, sino que todos debemos tener muy claro que hay apego a la legalidad, y en ese apego a la legalidad y a los acuerdos que también, como ya lo señalaba en mi coordinador de campaña, se tiene también que respetar. Entonces yo creo que vamos muy bien, ya estamos viendo nosotros la próxima etapa. Ya vamos a ver cómo vamos a ganar la brilla, todas las encuestas, absolutamente todas. Muy cerrado, aproximamos ya con el PRI, y la otra opción se quedó ya muy atrás. Entonces ya la contienda, que quede bien claro, va a ser entre la alianza PAN-PRD y entre el PRI Verde. Vamos con todo, les vamos a ganar, porque la ciudadanía está cansada, está harta, la ciudadanía exige y necesita un cambio que sí le ofrece esta alianza, un cambio con rumbo, y donde además se van a adherir en los próximos días importantes actores de la vida estatal. Gente que se dio cuenta que el cambio que nos ofrecieron en otras opciones partidistas fue una mentira, un engaño, y que sin embargo, pues todos tenemos en común que nos interesa que Zacatecas salga de este hoyo de miseria, de estancamiento en el que actualmente se encuentra. Entonces, es un llamado a la unidad, respetuoso, a todos los compañeros precandidatos. Ya es el momento de ir para adelante, todos necesitamos, todos tenemos cabida en este gran proyecto. Si anteponemos los intereses personales y ponemos a Zacatecas por delante, va a haber para que todo el mundo ponga su granito de arena y participemos juntos. Entonces, esa es la gran invitación, la gran convocatoria a todos los compañeras y compañeros del PRD, de Acción Nacional, de otras fuerzas políticas, y la invitación y convocatoria más importante que hago en este momento ya es a la sociedad civil. A esa sociedad que no participa o milita o simpatiza con ningún partido, pero sí que está exigiendo un cambio, decirle que el cambio con rumbo es en esta propuesta, en este proyecto.